Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche de hoy, 11 de septiembre y madrugada 12 de septiembre de 2014. Durante las últimas horas ha predominado las condiciones nubosas en gran parte del territorio nacional, asociado a la influencia de la zona de convergencia intertropical. Las lluvias más importantes se han registrado en algunos sectores del occidente de la región Caribe, en zonas de la región andina, particularmente en la zona montañosa del norte, así como la región pacífica, y se ha venido incrementando la nubosidad en sectores de la Orinoquía y de la Amazonía. El pronóstico para la sabana de Bogotá nos indica una noche bastante nubosa, al igual que la madrugada, con probabilidad de algunas lloviznas o lluvias ligeras. Las de mayor intensidad se pueden presentar hacia el oriente de la ciudad y de la sabana. Durante la noche de hoy en el territorio nacional se mantendrán también las condiciones bastante nubosas en amplios sectores en la región Caribe, particularmente en sectores de Bolívar, en Córdoba, en donde incluso no se descarta actividad eléctrica, zonas de Antioquia y de Cesar. En el archipiélago de San Andrés y Providencia también tendremos condiciones nubosas con probabilidad de tormenta eléctrica. Para la región pacífica se mantendrán también las lluvias, en algunos casos con tormentas eléctricas, particularmente en el departamento de Chocó. La región andina, en la zona montañosa, en la parte central y norte, tendremos también condiciones de nubosidad abundante y lluvias en amplios sectores, mientras que hacia el sur se esperan algunas condiciones de lloviznas o lluvias ligeras. La Orinoquía, hacia la madrugada particularmente, se esperan precipitaciones importantes, especialmente en el departamento de Vichada, en zonas de Arauca, y algunas lluvias en el piedemonte llanero. Finalmente, en la Amazonía se estima nubosidad abundante con precipitaciones en sectores de Caquetá, de Vaupés y en algunas zonas de Amazonas. Las alertas vigentes para el día de hoy: hay alerta roja por niveles altos en el río Inírida, por alta probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en sectores de la región andina. Hay alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar Caribe colombiano, incluido San Andrés y Providencia. También por probabilidad de deslizamientos de tierra en varias áreas inestables y de alta pendiente, localizadas en sectores de las regiones Orinoquía y Pacífica. Por probabilidad moderada de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en sectores de la región Caribe y Andina. Para mayor información los invitamos a que consulten la página www.idean.gov.co o que se comuniquen las 24 horas en Bogotá al 307-5625, opción 1.